En una época donde los vehículos motorizados fueron un gran avance para la humanidad, Kawasaki ha sorprendido con una visión que nos lleva a nuestros orígenes. El Gorleo, un caballo robot que combina lo mejor de la tecnología moderna con la movilidad animal, creando nuevas formas de interacción con la tecnología. Fue anunciado el 3 de abril de 2025. El Gorleo está equipado con un motor de hidrógeno y una avanzada inteligencia artificial, capaz de analizar el terreno, la pendiente, la estabilidad y el peso del conductor. Todo esto ajusta el movimiento para optimizar la experiencia, diseñada para mejorar la eficiencia en terrenos complejos. Una de las características más sorprendentes del Gorleo son sus cuatro patas robóticas independientes, que le dan una flexibilidad impresionante en cualquier terreno. Las patas traseras se mueven verticalmente, independientemente de las delanteras, lo que le permite moverse fácilmente por montañas nevadas, ríos y terrenos irregulares, ya sea caminando o corriendo. El diseño del Gorleo está optimizado para la aerodinámica, con un cuerpo de metal y carbono. Su cabeza de escudo, inspirada en el diseño de las motocicletas y los faros de alta tecnología, le permiten funcionar sin problemas de día o de noche. Lo más impresionante es su sistema de control. No necesita botones tradicionales. El robot detecta los movimientos del conductor, quien controla la dirección al desplazar su peso sobre los estribos, similar a la equitación. Entonces, quiere decir que serás un jinete, pero con una conducción mucho más intuitiva, incluso para personas sin experiencia en vehículos off-road. Además, cuenta con pezuñas de goma que proporcionan protección contra resbalones. Pantalla HUD. El panel de instrumentos muestra información crucial en tiempo real, como el nivel de combustible, la navegación, la estabilidad y el centro de gravedad. Y, por si fuera poco, tiene capacidad de salto. Su sistema de suspensión independiente en las patas traseras le permite superar obstáculos y terrenos difíciles con facilidad, y no usa gasolina ni electricidad tradicional. En su lugar, tiene un motor de hidrógeno de 150 centímetros cúbicos en las patas delanteras, que genera electricidad a partir de un cartucho de hidrógeno en la parte trasera. Esta electricidad alimenta las patas, dándole gran autonomía. Pero lamentablemente, o felizmente, depende de cómo se vea, el Gorleo no llegará al mercado hasta el 2050. Eso sí, Kawasaki ha confirmado que el concepto será presentado en vivo en la exposición de Osaka 2025, el 13 de abril. Según Kawasaki, lo que busca es liberar el instinto de movilidad, y vamos que se lo han tomado muy en serio. Pero si esto sale bien, puede caber la posibilidad de eliminar las motos y otros vehículos convencionales. La verdad, espero que no sea así. Bueno, pero eso lo dejo a tu libre opinión.